Eso eran como las 6:15 cuando el batacazo. Y no sabe, pues mi familia sí quedó atrapada allá. El lodo me sacó a la avenida, desnudo, bajaba por la avenida en el mero lodo. Mi papá, mi hermano, una sobrina, mi hija y una sobrina murieron. Los vecinos, los animalitos. Todo está en riesgo. Nosotros en la corporación hemos manifestado que tenemos aquí 2.000 familias en riesgo. Lo mismo que en el río Consota, lo mismo que en el Cauca, lo mismo que en Minarrica. Fácilmente nosotros podemos estar hablando de por lo menos 50.000 personas que están ubicadas en zonas de riesgo, digamos por la diáspora. Estos son varios fenómenos sociales. Tenemos un problema de migraciones de extranjeros, venezolanos, ecuatorianos, haitianos, la violencia, y la gente se hace en la orilla de los ríos.